Entonces, muchas veces cuando empezamos a hacer un ultrasonido, o al menos cuando estamos empezando a hacer ultrasonidos, nos damos cuenta o nos topamos con los artefactos y muchas veces creemos que no son útiles, pero durante en el transcurso de nuestra instrucción y en el transcurso de nuestra utilidad, nos damos cuenta de que van a servirnos para diferentes cosas. En esta presentación tenemos como objetivos, o les quiero presentar como objetivos, el que podamos reconocer los diferentes artefactos ecográficos para evitar errores diagnósticos, que a lo largo de nuestra experiencia como ultrasonografistas nos hemos dado cuenta que sí nos ha pasado, ¿verdad? No puedo creer que en ningún momento no hayamos tenido algún error. Como diría uno de mis maestros, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Entonces me imagino que sí, y ahorita vamos a reconocer que realmente hay artefactos ecográficos que nos van a servir como diagnóstico y vamos a distinguir su utilidad para que sean de ayuda en el estudio de algunas estructuras anatómicas y definitivamente nuestra ayuda diagnóstica. Como, ¿por qué vamos a tener artefactos en la ultrasonografía o ecografía? Definitivamente, al utilizar ondas de alta frecuencia de tipo mecánico para la obtención de imágenes, pues se nos van a dar este tipo de artefactos, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con diferentes densidades, que es el cuerpo humano, que todos nuestros tejidos tienen una densidad y una onda diferente. Entonces nos vamos a topar con densidades mucho más potentes que nos van a dar un artefacto. El efecto piezoeléctrico y la impedancia, que son útiles para la ultrasonografía, también de por sí, por su naturaleza, nos pueden dar artefactos, pero que más adelante veremos que efectivamente nos van a servir para poder dar un diagnóstico efectivo y colaborar con los clínicos en el tratamiento de los pacientes. Como primer artefacto, vamos a ver las reverberaciones. Cuando las ondas de ultrasonido inciden sobre una interfase que separa dos medios materiales, hay muy distinta densidad o impedancia, que era lo que veíamos, ¿verdad? En la impedancia nos van a dar artefactos. Las reverberaciones principalmente las vamos a notar cuando nos topamos con gas. En el abdomen nos van a hacer un artefacto que va a evitar que podamos ver órganos más profundos, pero también nos van a ayudar en el diagnóstico. Si estamos pensando, recuerden que nosotros trabajamos con los clínicos mano a mano. Si un paciente, el clínico está pensando que tiene alguna lesión, que tiene algo que le puede provocar gas a nivel abdominal, este artefacto nos va a dar la clave para el diagnóstico clínico. También, como nos enseñaron en ECOFAST, las reverberaciones van a dar diferentes imágenes de artefacto a nivel del pulmón que nos van a servir de diagnóstico para saber si estamos viendo una lesión, si estamos viendo un pulmón sano, porque los pulmones van a estar llenos de gas y nos van a provocar reverberaciones. Entonces, todas estas artefactos nos van a servir o nos van a dar una gran utilidad en el diagnóstico y en colaboración con el clínico para saber qué es lo que le está pasando al paciente. Una imagen especular. Tenemos que tener tanto cuidado con las imágenes especulares, porque es cuando una interfase muy ecogénica se halla delante de otra imagen curva, tan ecogénica como ella. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Podemos equivocarnos y darnos la idea de que estamos viendo dos lesiones o dos imágenes similares, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Las imágenes especulares sí nos van a servir porque nos van a decir también qué tipo de contenido es el que tiene nuestra lesión, ¿verdad? O nuestra imagen. Muchas veces hay vejigas que están tan llenas que nos pueden dar una imagen especular y podemos llegar a creer que hay líquido libre intraabdominal, ¿verdad? Entonces,
siempre hay que tener mucho cuidado con las imágenes especulares, que aunque son un artefacto, siempre nos van a servir de ayuda diagnóstica. La cola de cometa. Esa es la más clásica de todas, ¿verdad? La cola de cometa que nos va a servir muchísimo para dar ciertos diagnósticos. Entonces, si las ondas del ultrasonido colisionan con una interfaz estrecha y muy ecogénica, va a surgir por detrás de esta interfaz múltiples ecos en forma lineal, que es lo que nosotros vamos a llamar cola de cometa. Entonces, lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso, como una imagen dentro de una vascular. Como tenemos varios tipos de ultrasonidos, tenemos también la anisotropía, que nos va a servir porque esta va a ser la cualidad que presentan ciertos tejidos, de variar su ecogenicidad dependiendo del ángulo de incidencia que nosotros utilicemos del haz ultrasónico que incide sobre los mismos. Principalmente a nivel de tejidos musculoesqueléticos, como lo vemos en el caso de la imagen, que estamos viendo un tendón que nos va a causar anisotropía y lo vamos a ver que tiene unas fibras normales. El refuerzo o realce acústico posterior nos es de mucha ayuda, definitivamente porque nos va a servir para decirnos qué contenido es el que tiene la lesión que estamos viendo. Cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaz en su interior y pasa a un medio sólido ecogénico, queda realce. Entonces, definitivamente nos vamos a dar cuenta de que estamos viendo un contenido claro, que nos está dejando pasar el sonido libremente. Y el refuerzo posterior lo que va a hacer es decirnos sí, así es, y nos va a servir de diagnóstico también. La sombra acústica posterior, que definitivamente nos va a detectar las imágenes cuando estamos viendo una imagen sólida como un hueso, incluso una imagen como en el caso de cuerpos extraños, ¿verdad? En el caso de agujas, en el caso de algún material muy denso que está dentro del cuerpo humano, entonces que nos va a servir para confirmar que se trata de esto, ¿verdad? Como en el caso de las imágenes, pues aquí podemos ver litiasis vesicular, en este caso, con sombra, o en la primera imagen donde vemos un lito grande, vemos una vesícula llena de lodo y vemos litos pequeños, ¿verdad? Que también nos están ocasionando sombra acústica posterior. Una sombra sucia es característica de gas también dentro de los tejidos. Este caso, en el caso de la imagen, lo vemos como algo muy normal, ¿verdad? Estamos viendo una costilla y cabal a la par de la costilla nos está generando una sombrita, que esa es la pleura, ¿verdad? Si nos damos cuenta, las densidades de las sombras son diferentes. La de la costilla es una sombra acústica posterior, la de la pleura es una sombra sucia. Entonces nos podemos dar cuenta de la diferencia y que de esta forma, pues, dar un diagnóstico más eficiente. La sombra por refracción o sombra por un ángulo crítico. Esta dice que se va a visualizar en objetos con una superficie curva, donde nuestro sonido va a poder penetrar a ambos lados, como la diáfisis de un hueso, como en el caso que estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Entonces, topa el sonido sobre la imagen y después nos da la sombra con ángulo crítico alrededor, como que estuviéramos viendo un cabello alrededor, ¿verdad? También nos sucede con mucha frecuencia cuando colisionan quistes, como en este caso, ¿verdad? Este paciente que tenía quistes en ambos riñones. En el riñón derecho, pues solo vemos los quistes, no están colisionando, pero en el riñón izquierdo sí se sobrepone uno sobre el otro. Y si nos damos cuenta, pues vemos
sombras de ángulo clítico donde está una imagen de quiste y la otra, donde colisionan. Esto también sucede mucho y hay que tener mucho cuidado cuando estamos viendo mamas que tienen muchos quistes, porque pueden parecer como que fueran lesiones extras y realmente solo nos está ocasionando una sombra de ángulo crítico. La refracción, que nos sirve para la descripción de estructuras reales en localizaciones falsas, ¿verdad? Se produce en las interfaces entre sustancias que transmiten el sonido a velocidad diferente, como la grasa y el músculo. Esto, pues aquí tenemos la imagen de un lóbulo hepático derecho, en donde el diafragma se nos va a ver de una forma diferente, pero nos va a servir como diagnóstico para ver que definitivamente hay un paso, ¿verdad? Que estamos viendo un hígado que nos está dejando pasar el sonido y nos está delimitando adecuadamente el diafragma. En el caso de los hígados grasos o que tengamos algunas lesiones a nivel hepático, pues entonces el diafragma se va a ver entrecortado y por eso nos va a dar unas imágenes falsas, que realmente el diafragma no está entrecortado, sino que lo que nos está diciendo, el diagnóstico que nos está ayudando a dar, es que va a haber un paso mal diferente, no va a ser una grasa lisa, densa, sino que va a estar entrecortada, ¿verdad? El haz del sonido se va a desviar en estas interfaces de una forma proporcional a la diferencia de velocidad de transmisión del sonido de entre los dos materiales y el ángulo de incidencia, que era lo que veíamos, ¿verdad? Entonces, esta refracción incluso nos va a ayudar en el diagnóstico hasta dar ciertos grados de esteatosis, ¿verdad? Podemos hablar de esteatosis tipo 1, 2, 3, o las que están entre una y la otra, solo con ver la refracción que va a ocasionar la esteatosis sobre el diafragma y sobre la vasculatura hepática. Entonces, son refracción la que nos va a dar una imagen que nos va a servir de diagnóstico para el tratamiento de nuestro paciente y que mucho al contrario de evitar no solo evitarnos el paso del ultrasonido y que nosotros podamos ver la estructura, nos va a ayudar a dar un diagnóstico patológico. Entonces, definitivamente, todas las imágenes que vemos por ultrasonido, inclusive las que no nos van a ayudar tanto, o las que vemos nosotros como que fueran un artefacto, ¿verdad? Porque si lo vemos desde otros exámenes, artefactos hay en todos los tipos de exámenes, incluyendo radiografías, tomografías, resonancias. Pero en ultrasonido, al menos, el artefacto nos va a servir para también dar el diagnóstico. No solo va a ser un artefacto y no nos va a servir para nada. Por ejemplo, como les ponía yo aquí un ejercicio, ¿verdad? Es algo bien simple. Es un quiste. Este es un quiste mamario. Entonces, este artefacto de refuerzo posterior que nos está dando el quiste nos ayuda tanto para dar un diagnóstico de una lesión benigna a comparación de que fuera una lesión maligna. Aquí no solo vemos el refuerzo posterior, también podemos ver el refuerzo de ángulo crítico, ya que alrededor del quiste, si ustedes ven, también hay, bueno, no son lesiones quísticas, sino que en este caso, pues, es dilatación de los conductitos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de varias patologías que se pueden confirmar, que se pueden evaluar por medio de los artefactos que vemos por ultrasonido. En este otro caso también tenemos muchos artefactos, ¿verdad? En este caso estamos viendo un vientre, una pelvis. Estamos viendo una lesión a nivel de un ovario que nos está, por medio de los artefactos, vamos a poder delimitar y podemos decir si la lesión que estamos viendo es una lesión benigna o no es una lesión benigna o tiene características de malignidad. Para empezar, por el tamaño, podríamos decir que no es una lesión del todo benigna, ¿verdad? Pero sí nos está ocasionando, pues,
por todos los artefactos que nos deja ver o que no nos dejan pasar para ver el resto, ¿verdad? Podemos catalogarla como que es una lesión de un contenido líquido, ¿verdad? Porque sí nos está dejando pasar cierta cantidad de sonido porque podemos ver el refuerzo posterior a través de la imagen. Pero sí es importante, y vuelvo a decir, es tan importante saber y conocer nuestras estructuras que son, que nos van a delimitar y nos van a dar una imagen con mayor valor diagnóstico, si podemos poner en cuenta o tomar en cuenta todas las imágenes que vemos, incluyendo a los artefactos, que en este caso nos van a ser de mucha utilidad. Tenemos una imagen con múltiples artefactos. Entonces, nos va a servir para conocer qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, podemos ver, obviamente, como diría otra de mis maestras, una cubana muy linda, la alegría del ojo. Lo primero que vamos a ver, pues, es la imagen lítica, que nos está dando una sombra acústica posterior, que está ahí alojada, pero además podemos ver más imágenes que por nuestros artefactos podemos confirmar qué tipo de contenido tienen, ¿verdad? O sea, la imagen lítica está dentro de un quiste, está dentro de una imagen que está formada principalmente por líquido. Y si lo vemos más a nuestra izquierda, podemos darnos cuenta de que hay dos imágenes más que más parecieran como que fueran gas. O sea, tenemos que tomar en cuenta todos nuestros artefactos para poder dar un diagnóstico adecuado. En la parte superior izquierda de nuestra imagen también podemos ver que hay 4 o 5 agrupaciones que nos están dando imágenes de quistes. No son tabicados, porque si se dan cuenta, pero tampoco son redondos. Y entonces, todos estos los podemos diferenciar. Podemos dar una impresión ultrasonográfica, porque no damos diagnósticos, pero damos unas impresiones ultrasonográficas que vayan más acuerdo a la clínica y a las patologías del paciente, a todo lo que nos está dando algún dolor, alguna molestia, alguna patología o una enfermedad crítica. Todas estas imágenes en conjunto nos van a ayudar para dar una mejor ayuda diagnóstica al clínico. Y tenemos que tener mucho cuidado de no confundir una lesión con un artefacto, ¿verdad? En este caso estamos viendo lesiones malignas de mama. ¿Qué es lo importante de acá? El tipo de artefacto que cada una de ellas nos representa o no representa, ¿verdad? Porque vemos la primera imagen a la izquierda que sí nos da un refuerzo posterior, entonces podemos decir que tiene cierto contenido líquido, aunque por las características sabemos que es una lesión maligna. La segunda, si seguimos hacia la derecha, no nos da un refuerzo. Si ustedes se dan cuenta, no nos da refuerzo. Entonces, eso nos da otra idea de qué tipo de imagen estamos viendo. La tercera nos da leve refuerzo e incluso podemos ver ciertas imágenes y ciertas sombras por ángulo crítico. Todos estos, y los puse como ejercicio para que veamos que no solo vamos a encontrar un artefacto en una fotografía ultrasonográfica. Cada fotografía ultrasonográfica está llena de artefactos y esos mismos artefactos nos ayudan a dar una impresión diagnóstica sonográfica sobre lo que estamos viendo. La descripción adecuada de nuestras imágenes, incluyendo los artefactos, van a hacer que el clínico tenga una mejor idea de la patología del paciente. Si vemos la segunda imagen de abajo hacia arriba, hacia la izquierda, podemos ver artefactos en la parte superior, cerca de los tejidos blandos, y podemos ver artefactos que llegan antes de la imagen o de la lesión mayor. Todos estos artefactos nos dan una ayuda en la impresión sonográfica para dar una buena ayuda diagnóstica al clínico.
¿verdad? Todas tienen diferentes artefactos en su interior. Y si vemos las últimas que ya nos dan imágenes Doppler, también podemos ver el ángulo crítico, podemos ver la porción que tenemos tan cercana o tan lejana hacia las fibras musculares que están por debajo de las mamas, y todas estas resultan ser imágenes útiles, a pesar de ser artefactos dentro de nuestro estudio ultrasonográfico. Entonces, como conclusiones, ¿verdad? A nuestro uso del equipo ultrasonográfico, es que al conocer eficientemente los artefactos, nos hacen dar una impresión sonográfica de mayor utilidad para el clínico. Tenemos que tener muy en cuenta nuestro conocimiento anatómico ultrasonográfico. O sea, la anatomía siempre va a ser nuestra compañera y nuestra ayuda. No podemos dejarla de lado. Y definitivamente el hecho de que haya un artefacto nos va a confirmar o nos va a negar el tipo de estructura que estamos viendo. Podemos ver tendones, como vimos, ¿verdad? Porque tienen cierto artefacto que nos va a confirmar que ese es un tendón y no solo una lesión. Y podemos ver, dependiendo en dónde estemos haciendo nuestro ultrasonido, el tipo de imágenes que necesitamos ver, como ver huesos, como ver periósteo, que en el caso del ultrasonido, pues sí nos van a dar mucho artefacto, pero además de eso, ese mismo artefacto nos puede dar una imagen que nos va a hacer ayuda diagnóstica sonográfica que eventualmente va a ayudar a nuestro clínico a trabajar. Artefactos específicos ayudan a la impresión sonográfica eficiente, aunque en general sea un obstáculo para la visualización, principalmente en el caso de hueso, ¿verdad? El hueso sigue siendo un artefacto importante a nivel sonográfico, pero también nos puede dar mucha ayuda diagnóstica. Pues en el caso, ustedes sabrán, en el caso de niños pequeños, ese mismo artefacto de hueso puede ayudar a ver lesiones periósticas, a ver fisuras en niños, ¿verdad? Que los huesos pues nos permiten un poquito más de visualización porque la calcificación no es tan fuerte como en ese caso. En personas mayores nos ayuda mucho también porque acuérdense que la movilización en personas mayores es tan difícil y los ultrasonidos van a ser como la primera línea de ayuda diagnóstica y los artefactos nos pueden ayudar a decirle al clínico qué estudio sea prudente en la próxima etapa, ¿verdad? Decirle hacer este estudio, ya no llevarlo a un montón de estudios y llegar por último al necesitado, ¿verdad? Realmente, entonces, las estructuras como los que nosotros hemos estado llamando artefactos, realmente más que limitarnos, no solo nos, bueno, sí nos dan límites, pero nos ayudan también a confirmar diagnósticos, a dar una mejor impresión sonográfica, a guiar al clínico hacia ciertos diagnósticos que tal vez no se habían podido pensar, pero que nos lo van a confirmar nuestros hallazgos ultrasonográficos, aunque estos sean o contengan artefactos, ¿verdad? Realmente el artefacto inicialmente nos parece una molestia, pero también nos van a confirmar, nos van a ayudar a poder hacer un mejor diagnóstico, nos van a dar todas estas imágenes, solo déjenme regresar, ¿verdad? Todas estas imágenes que nos ayudan a confirmar cada una de nuestras ideas. Y definitivamente lo que no conocemos no lo podemos ver. Tenemos que tener muy presente nuestros artefactos porque podemos confundirnos o dar un diagnóstico que no va a ayudar si no tenemos presente los artefactos cada vez que empezamos a hacer nuestros estudios sonográficos. Solo para terminar,
Los artefactos muchas veces son como la luz a través de este árbol. Lo que nosotros vemos inicialmente es el órgano, es el árbol. Eso es lo que nosotros queremos ver. Y creemos que la luz o el artefacto no nos dejan ver adecuadamente el resto del órgano. Pero si nosotros le ponemos atención incluso a la luz, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que hay ciertas lesiones en este órgano que nos están dejando penetrar la luz. Lo mismo pasa con los artefactos, ¿verdad? Lo mismo nos van a dar, lo mismo nos van a sonar muchos artefactos que inicialmente nos pueden evitar ver un órgano adecuadamente, nos van a servir para poder decir, sí, puede haber una lesión de este tipo porque no me deja pasar mi haz de ultrasonido. Esta lesión que estoy viendo es sólida completamente porque me está ocasionando esto que se llama sombra acústica posterior y que no me deja ver. Este efecto que estoy viendo aquí es gas. Entonces tenemos que confirmarlo con este otro tipo de examen o si ustedes ya lo pensaron, definitivamente esto es gas. Intrafeminal, intrapélvico, dentro de tejidos blandos, ¿verdad? Entonces nos sirven muchas veces solo para confirmar nuestras sospechas, pero no tenemos que dejarlos a un lado o tratar de no verlos, ¿verdad? Porque es importante, son tal vez tan importantes conocer la estructura que estamos investigando como los artefactos que esta misma estructura puede ocasionar si está enfermo o que no debe ocasionar si está sano, ¿verdad? Entonces, no sé, ahorita pues terminamos en nuestro repaso de artefactos, ¿verdad? De artefactos y de lo que yo veo como una gran utilidad para ayudar en el diagnóstico sonográfico. Si tuviéramos alguna duda, si tuviéramos algún comentario, me encantaría, no sé si lo podemos hacer por chat o tú me dirás, Wilson. Gracias, Melanie, muy amable, muchas gracias. Sí, en efecto, hay comentarios en el chat y desde ya agradecemos tu presentación, recordarnos justamente esos elementos importantes que, tal cual, la imagen de la conclusión, en algún momento pensamos que no nos dejan ver, pero el hecho de que aparezcan nos dicen, nos dan información de lo que dejan pasar o de lo que no dejan pasar. Así que muchas gracias, Melanie, doctora Lisbeth Melania Mayorga. Vamos a buscar un par de preguntas aquí en el chat. Felicitaciones del doctor Celio Rojas, excelente ponencia. Doctor José Antonio Díaz, en cuanto al artefacto de cola de cometa, es un comentario. Este nos puede ayudar en la búsqueda de materiales o cuerpos extraños metálicos, sobre todo en casos de traumatología. Así es, sí, correcto, ¿verdad? Incluso como lo veíamos en la imagen, nos puede ayudar incluso a encontrar que, bueno, de hecho, también nos sirve mucho, ya que estaba hablando usted en el caso de traumatología, para guiar ciertos procedimientos, ¿verdad? Porque entonces el hecho que nosotros vamos a ver la aguja por medio de ultrasonido, lo que nos va a confirmar de que sí es la aguja, lo que estamos viendo es el artefacto de cola de cometa, ¿verdad? Que nos está provocando la aguja y hacia dónde está, en la incidencia y el ángulo. Y dependiendo de cómo pongamos nosotros nuestro transductor para ayudar al clínico, ¿verdad? O en este caso al traumatólogo, a quien está haciendo el procedimiento, nos va a servir el artefacto de cola de cometa para ver para dónde va la aguja, ¿verdad? Para dónde va la punta, para dónde la queremos guiar. Y muchísimas gracias, y tiene toda la razón en ese caso, ¿verdad? Muchas gracias. En efecto, doctor Celio, la clase quedará grabada. De antemano le agradezco a la autora la licencia de poder subir la clase a nuestro canal de YouTube, a Sogu, así de simple, en YouTube. Escriben a Sogu y les va a aparecer ahí el canal de la asociación. Ahí han quedado grabadas la mayoría de las presentaciones. Ok, vamos a seguir buscando. El doctor Juan Carlos Martínez Cardiel desde Comitán Chiapas, México, le envía saludos. María Estorní, le agradece, excelente tema. Y aquí nos dice Karen Orellana, felicidades, muchas gracias. El doctor José Antonio Díaz solicita si puede comentar algo sobre anisotropía y el ultrasonido musculoesquelético. Sí, entonces lo que veíamos con la anisotropía es que nos puede ocasionar en algunas ocasiones
pensar en que estamos viendo dos imágenes, ¿verdad? Que vemos la lesión y hay otra imagen. Entonces, lo importante cuando nos toca ver una anisotropía es angular de otra forma nuestro transductor para poder confirmar o no si estamos viendo dos lesiones, porque recuerden que puede ser que sean dos lesiones, una debajo de otra, ¿verdad? Y que la de arriba sea tan clarita que nos permita pasar el sonido de ultrasonido hacia la otra y poderla ver. Pero sí es de efectivamente en el ultrasonido músculo esquelético, sí vemos muchas veces la anisotropía cuando el músculo son músculos de personas muy jóvenes, ¿verdad? Entonces, las fibras musculares tienen más paso de la onda de ultrasonido porque pues contienen mucho más líquido que unas fibras musculares que estén un poco más, bueno, más desgastadas o más secas, ¿verdad? Gracias, sí, doctora. Sí, la anisotropía la vemos muy seguido en ultrasonidos musculoesqueléticos y solo tenemos que confirmarla, ¿verdad? Con la angulación diferente de nuestro equipo, confirmarla o confirmar que efectivamente estamos viendo más de una lesión. Perfecto, muchas gracias. Desde Paraguay, la doctora María Estorní manda saludos y felicitaciones. Doctor Bilder Neri Navarro también felicita a la doctora Mayorga y a la asociación. La doctora Viviana Brites pregunta, doctora, ¿y el centelleo? Si puede dar su experiencia. Ajá. Muchas veces el centelleo, no sé si estamos en hablando igual, ¿verdad? Pero el centelleo, lo que yo he notado, y también tiene razón, muchas veces hay artefactos que no son realmente ocasionados por las estructuras o por el equipo, sino que recordemos nuevamente que estamos trabajando con equipos muy sensibles que pueden ser lesionados o pueden divagar un poquito, incluso por el tipo de energía eléctrica o por los demás equipos que están cerca de nuestro equipo. En mi caso sí me ha pasado generalmente cuando conecto el transductor para hacer ultrasonidos 4D o 3D, que me empiezan unas ondas, ¿verdad?, a pasar. Y pues primero me asusté porque, como ustedes saben, ¿verdad?, nosotros pues sí somos buenos ultrasonógrafos, pero no somos técnicos. Entonces llamé a los técnicos y ellos me hablaban, pero no sé si estamos hablando del mismo artefacto, que es como un centelleo ocasionado por ondas eléctricas que no están correctas, ¿verdad? Entonces, o porque teníamos un equipo muy cerca, entonces ese generaba unas estructuras que se veían como que fueran ondas. Pero sí, sí me gustaría que me confirmara qué es. En efecto, reciben el mismo nombre. Este artefacto que hablas tú, centelleo, es por equipos vecinos, incluso cableado vecino que pasa, sí, que produce, exacto, campos magnéticos. Así y la es. Pantalla, uh-huh, se vuelve una especie de monitor o lector de campos magnéticos al estilo. Y se ven, sí, se ven como que fueran ondas, ¿verdad? Como que estuviéramos viendo ultrasonografía submarina. Algo así. Y además está el centelleo que se da cuando uno le aplica Doppler a los cálculos renales. Y hace una especie como de centelleo, como de fluorescencia Doppler encima de los cálculos. Me imagino que también ese es el otro centelleo. Es el otro centelleo, sí, ajá, tienes razón. Sí, digamos cuando, bueno, realmente los artefactos que se ven en Doppler, ¿verdad? Acuérdense, cuando vemos solo un Doppler normal, es diferente a, por ejemplo, cuando estamos viendo un Doppler en donde queremos ver la vasculatura general de cierto órgano. Entonces, ahí sí nos da, tiene razón, un centelleo donde nos hace ver toda la estructura como que brillara, ¿verdad? Y nos da, casi que nos da imagen parecida a la que vemos en el sol a través del árbol, ¿verdad? Muchas luces alrededor y muchas veces, pues eso mismo sí nos da un diagnóstico de cómo está la vasculatura en cada uno de los órganos que estamos viendo, ¿verdad? Perfecto. Ya no tengo más preguntas ni saludos en el chat.
Ha sido una noche fantástica, doctora Melanie. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, compartirnos de esta manera didáctica, justamente la experiencia cuando un ecografista, un radiólogo, alguien que se dedica a imágenes de ultrasonido, se enfrenta a estos artefactos que hay que saber interpretar, leer, no solamente desechar o querer eliminarlos, sino incluso traducirlos en, porque al final de eso se trata las imágenes diagnósticas, interpretar cómo se comporta una o estructura anatómica según la tecnología que se le está aplicando, ya sea una onda de rayos X, una onda de ultrasonido, en fin, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por compartir esta noche la experiencia. Mando un saludo a todos los que participaron, doctora Viviana Brites, Juan Alexander Vázquez. Ok, tengo aquí otro comentario que si no hay problema lo pueden poner. Sí, 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 por supuesto que sí. Julio Lizama, ¿cómo evitar el centelleo? Ya que a mí me ocurre mucho cuando está el equipo cerca del ventilador mecánico, un pulsioxímetro, cableado externo, eléctrico, se puede evitar y listo. Mire, realmente como esto, pues sí son ondas realmente que se generan por las ondas magnéticas o eléctricas de un equipo cercano, ¿verdad? Muchas veces lo que recomiendan o lo que me recomendaron a mí los técnicos era tratar de conectar el equipo, al menos la conexión eléctrica, lo más lejano al equipo anterior, ¿verdad? Porque sí afecta definitivamente, tal vez no tanto el que genere el equipo, sino la onda magnética que se genera, la onda eléctrica del mismo conector. Entonces, tal vez buscar un conector un poco más lejano para poder acercarnos a estos equipos, ¿verdad? Y ya no tener tanto centelleo. Perfecto. El doctor Juan Siwil, ¿qué opina de la imagen en el espejo? Creo que lo había mencionado al principio, pero... Sí, pero mire, doctor, no, con muchísimo gusto. Lo que hablábamos de la imagen en el espejo es que, especulares, ¿verdad? Que son imágenes especulares. Es que sí nos dan información de que definitivamente la imagen que estamos viendo es una imagen que tiene un contenido, pues ya sabemos, líquido tan claro que al topar con el borde también curvo de la estructura en donde están reposando, nos va a reaccionar y dar una imagen completamente igual a la anterior. Pero que ahí sí tenemos que tratar de angular de forma diferente nuestro transductor para poder confirmar que es solo una imagen o para poder confirmar que efectivamente son dos imágenes, ¿verdad? Porque nos podemos topar con el caso de que haya un quiste que esté sobre otro y que el primer quiste sea tan claro, tenga un contenido tan líquido que al topar con el borde curvo del quiste que está por debajo, se vea como una imagen especular, pero que realmente estemos viendo dos quistes y no solo uno, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que jugar mucho con el ángulo y tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Muchas veces se puede porque los pacientes nos dejan y muchas veces sí tenemos que tener tanto un poco de cuidado, no tratar de así que hostigar tanto al paciente que diga ya no más, ¿verdad? Y sí, definitivamente, la angulación que vamos a utilizar es como la clave en las imágenes especulares. Definitivamente nos van a dar diagnóstico, porque vamos a saber qué tipo de contenido es el que tiene la imagen y qué tan cerca de una estructura curva la vamos a encontrar, ¿verdad?